Buen momento para que usted pueda estar con nosotros y a través de este segmento Saber Vivir podamos obtener las mejores recomendaciones de parte de nuestra doctora Paula Andrea Arce, a quien le damos la bienvenida aquí a nuestra casita de Sol a Sol. Bienvenida, doctora, muchas gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un tema bastante interesante para ir conociendo sobre este tubérculo, el camote o la batata, muy común, ¿verdad?, en nuestro país, y hoy pues está teniendo un alto consumo. Y es importante que nos informemos sobre las propiedades, los beneficios que puede tener este tubérculo. Bienvenida, doctora, muchas gracias. ¿Qué tal, Aida? ¿Cómo estás? Y aquí como todos los miércoles en Saber Vivir, trayéndoles datos interesantes a nuestros televidentes y a nuestros seguidores. Y la verdad, la idea de hablar un poquito hoy del camote y de la batata me generó mucho interés porque cada vez llegan más personas a la clínica pidiéndome el incluir el camote y batata porque han encontrado información donde se les dice que es un alimento altamente nutritivo, pero también lo enfocan mucho por su influencia en la disminución de peso y en ayudar a disminuir llantitas y verse mejor y mejorar el perímetro abdominal. Entonces la idea es hoy poderles aclarar a nuestros televidentes ¿qué de todo esto que nos dicen es verdad, no es verdad? Pero lo más importante, como enfatizo siempre aquí en el segmento, es que podamos encontrarle a cada uno de los alimentos que tenemos disponibles en nuestras casas y en nuestros mercados aquella facilidad o aquella ventaja que tiene y beneficio que obviamente le da a nuestra salud. ¿A qué grupo nutricional pertenece el camote o conocido también como batata? Bueno, resulta que el camote la gente también lo conoce como papa dulce, sí, como batata, como boniato también. Y obviamente yo aquí lo he oído mencionar mucho como el famoso camote, ¿no? Entonces nosotros tenemos que este es un tubérculo, como tú mencionabas, que es primo hermano, digo yo, de la papa, de la racacha, de la remolacha, de la yuca, y pertenece a este grupo de tubérculos que son almidones, y ellos están dentro del grupo de los carbohidratos. Recordemos que siempre hablamos que nosotros en nuestra alimentación encontramos tres macronutrientes grandes, y esos macronutrientes son los carbohidratos como fuente de energía, la grasa igualmente como fuente de energía, y las proteínas como fuente de aminoácidos, que son los famosos ladrillos o los elementos que permiten que nuestro cuerpo genere estructuras. Entonces, si nosotros tenemos estos tres grupos de macronutrientes, vemos que el camote o la batata va a pertenecer al grupo de los carbohidratos. Este es un grupo muy amplio y en otras ocasiones hemos hablado de los alimentos que pertenecen a este grupo de carbohidratos. Ahí tenemos los panes, el arroz, el frijol, la lenteja. Obviamente aquí entra nuestro amado gallo pinto, la tortilla y todo este grupo de tubérculos que les acabo de mencionar, en donde está incluido el camote. Pero ustedes ven que es una familia enorme. Y yo siempre cuando hablo de los carbohidratos hablo que son como las familias micas, que uno tiene cinco tíos y esos tíos tienen además primos, y entonces todos somos primos hermanos, todos somos de la misma familia. Pero ojo, los hijos de la tía de pronto son un poco más complicadones que otros. Y otras características. Unas características diferentes que los hijos del tío. Igualmente ocurre así con los carbohidratos. Dentro de los carbohidratos todos se clasifican, son fuente de energía, pero hay unos que son las leguminosas, donde metemos las lentejas, el garbanzo, el frijol. Tenemos los cereales, donde metemos el maíz, el arroz, metemos todos los cereales, las granolas, y tenemos los almidones, y dentro de esos almidones metemos la batata y el camote. Entonces, es importante tener esta diferenciación, y lo planteo de esa manera por lo que yo te contaba, Aida, que por ejemplo la gente ahorita me dice, ay doctor, es que fíjese que yo leí en una página de internet en donde uno puede comer camote en la mañana y es mejor, quíteme el gallo pinto y el frijol porque el gallo pinto y el frijol engorda, y más bien deme camote porque yo leí que el camote adelgaza. Pero ojo, tenemos que tener en cuenta que tanto el gallo pinto, el frijol y el camote son carbohidratos, los tenemos que comer de forma sana, pero recordemos que es como los primos hermanos, están dentro de la misma familia, pero su comportamiento es diferente. Y era lo que yo te decía, no podemos comparar las características de unos perritos con los de unos gatitos. Totalmente. Entonces, es otra cosa. Obviamente son fuente de energía,
pero no podemos decir que uno es mejor que otro porque tienen características distintas. Yo voy a sustituir, digamos, el frijol por tener el consumo del camote. Son carbohidratos diferentes, las calorías son diferentes, el metabolismo a nivel de nuestro cuerpo es distinto, pero nosotros el camote lo vamos a poder comparar con la papa, con la yuca, con el plátano, con la misma, obviamente les había mencionado la papa, pero lo tenemos que comparar con los mismos tubérculos porque no tiene las mismas características de una leguminosa como el frijol. ¿Qué características tiene el camote para ser tan saludable? Fíjate que tiene varias ventajas. Cuando nosotros lo comparamos dentro del grupo de sus más cercanos, que es la papa, la papa, la yuca, la racacha, el quequís, que tiene varias ventajas. Uno, tiene, si ustedes ven, de pronto aquí ustedes tienen algunas imágenes en las diapositivas y aquí tenemos también físicamente expuesto en nuestra cocina el camote. Tenemos la característica de que al hacer un almidón, obviamente él es como la textura de una papa, lo puedes preparar de diferentes maneras, vamos a hablar más adelante de él. Pero creo que su fortaleza está en que tiene muy buena cantidad de fibra. Dentro del grupo de tubérculos es uno de los que tiene más cantidad de fibra. Esto hace que la absorción de los carbohidratos que él tiene sea más lenta y esto permite que controle mejor los niveles de azúcar. De pronto lo que nuestros televidentes en algún momento han logrado ver es que dicen, no, es que el camote eleva menos las cantidades de azúcar en sangre y es real porque la cantidad de fibra que tiene es muchísima. Más. También tiene la ventaja de la cantidad de vitaminas que tiene. Él es como el color del ayote, cuando lo cocinamos es un poco más anaranjado, entonces tenemos que tiene vitamina A, vitamina C, vitamina B1. Tiene un par de minerales que son muy importantes como el zinc y el magnesio. Ambos son muy necesarios para el fortalecimiento del sistema inmunológico y también para mantener muy bien el sistema osteomuscular. De hecho, se recomienda que el camote puede servir mucho y lo están manejando y también lo encuentra uno como de mucha utilidad en todo lo que es prevención y manejo, por ejemplo, del cáncer, en donde los azúcares simples y los carbohidratos que no tienen fibra tienen que quedar un poco de lado. Entonces aquí el camote tiene muchísimos antioxidantes y eso nos ayuda a eliminar toxinas. La cantidad de vitamina A que tiene es importante. Vemos su color anaranjado. Recordemos que los vegetales que tienen color naranja aportan mucha provitamina A y la vitamina A es protectora para el cáncer de piel, pero además es un excelente antioxidante. Como les mencionaba, estaba la fibra. Dentro de la proteína que tiene, tiene un aminoácido muy importante que es la lisina y la metionina, que no es tan fácil de encontrar en otro tipo de almidones. Y eso hace que para nuestro cuerpo sea muy interesante y muy saludable consumir este camote o batata. Vemos que la cantidad de grasa por ser un almidón es muy pequeña, pero la poca cantidad de grasa que tiene son ácidos grasos que son altamente saludables. Entonces vemos cómo es un carbohidrato con una muy buena fuente de energía, pero que esos carbohidratos se absorben de una manera muy noble, entonces no se acumula como grasa, nos aporta vitaminas, nos aporta antioxidantes, tiene muy buena cantidad de fibra y eso es súper útil para controlar niveles de azúcar, controlar niveles de colesterol, de igual manera para hacer que nuestro cuerpo procese mejor el carbohidrato. Entonces vemos que es un almidón muy completo y obviamente tiene ciertas ventajas sobre los otros tubérculos, que también cada uno tiene su característica en particular, pero tenemos que ubicarlo como lo que es, como un tubérculo que obviamente tiene muchas propiedades benéficas, pero no podemos decir que va a venir en reemplazo de otros. Sobre todo me interesa que nos quede claro que nuestro frijol sigue teniendo un porcentaje de proteína, de fibra, de hierro, que es muchísimo más fuerte que este. No estoy diciendo que el uno sea mejor que el otro, sino que tenemos que ubicarlo a cada uno en el lugar de las propiedades nutricionales que tiene. La forma que lo podemos ir consumiendo, doctora, para ya irles indicando también a nuestros amigos televidentes, hablando, ¿verdad?, ya sobre las ventajas nutricionales y todo lo que aporta en cuanto a la riqueza de vitaminas, antioxidantes.
diferentes las ventajas que tenemos también a la hora de consumirlo, porque se puede preparar de diferentes maneras. Si nosotros lo ubicamos como una papa, tenemos que lo podemos utilizar en la sopa, lo podemos utilizar como purés, lo podemos utilizar también hacerlo lasqueado y a la plancha. Hay gente que lo pone a tostar como si fueran chips de batata. Lo podemos hacer al vapor. Riquísimo. Entonces tenemos diferentes opciones de cocinarlo. Lo que pasa es que tenemos que recordar siempre que un alimento puede ser maravilloso, pero nosotros podemos conservarle esas propiedades nutricionales si nosotros lo cocinamos bien y mantenemos ciertas precauciones a la hora de hacerlo. Entonces, siempre al vapor, asado, a la plancha, en sopas, nos sale bastante bien. Recuerden que cuando hacemos todos estos alimentos al vapor, tenemos la ventaja de que las propiedades de las vitaminas y los minerales se mantienen mucho mejor que cuando lo metemos en agua. Y recordar siempre que como carbohidrato tenemos que servirlo bien en el plato. Hoy se nos fue la Valeria, pero realmente... con el cuadrante, con el... Recordemos nuestro plato de los cuatro cuadrantes, siempre llenar dos de los cuadrantes de vegetales y ensaladas, y recordar que los alimentos de este grupo de los carbohidratos, en donde vamos a incluir nuestra batata y nuestro camote, deben estar solamente en el 25% del plato y preparados de forma saludable, para que el último cuadrante lo dejemos con las proteínas, que vienen siendo el huevo, el pollo, la carne y el pescado. Así que yo espero que nuestros televidentes puedan, cuando vayan al mercado este fin de semana y lo vean, se den el chance de consumirlo. Realmente, como dices tú, se ha vuelto popular en los últimos años, pero no lo tenemos como tan metido, referente, en el disco duro, y realmente podemos beneficiarnos de muchísimas de su contenido para estar más saludable. Excelente, muchísimas gracias, doctora Paula. Bueno, ya tenemos todos los conocimientos necesarios para poder entender un poco mejor de qué es el camote o la batata y consumirlo de una forma saludable y equilibrada. Pero bueno, muchas gracias, doctora, y gracias a ustedes también por el favor de su atención. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más aquí en nuestra revista de Sol a Sol.